O motivo da convocatoria desta roda de prensa é informar de pois, unha actividade que queremos poñer en marcha desde o Concello, que é relacionado con aquellas rapaces que teñen o símbolo de TDAH. Bueno, para que nos entendamos como normalmente se di, pois que son hiperactivos ou déficit de atención. Notamos, ou, bueno, pois personalmente se me acercou un día un par de nais comentando que, bueno, que tiñan este tipo de problemas e que botaban en falta no Concello algún sitio onde pode dirixirse a unha actuación, porque a veces as familias pois, encontrase moi, moi perdidas, non? Non só en medicación, este tipo de trastornos ou de enfermedades ou de especialidades, pois é unha atención que abarca bastante máis ámbitos. Entón, xuntámonos un día aquí, invitamos as familias que tiñan este problema, que entre elas realmente pois, se conocían, porque bueno, pois, entre elas se conoce porque sufren este tipo de situación. Da man de Acrofan, que tamén é unha asociación, como sabedes, traballa para atención ás familias, pois tamén tiñan conocemento desta sugerencia e de un psicólogo que traballa con eles, de Carlos Vila, pois xuntamos aquí un día, non sei, que seríamos 8 ou 9 familias, empezou a surgir o tema, empezaron a falar, e a raíz desa conversa, desa reunión, onde estuveron elas que as familias, que pois eu xa non estiven, surgiu esta idea de poñer en marcha este tipo de actuacións. Entonces, para empezar o camiño, ver como podemos enfocalo, pois vamos a empezar con unhas xornadas de atención ás familias, non? As familias teñen que expresar que necesidades e que queren, e que botan de menos e que nos piden, vale? Vai ter lugar unha o luns 11 e outra o luns 18 nas instalacións que Acrofan tenen no Concello da Estrada. Xa teñen prácticamente cerrado a asistencia, pero bueno, se algunha persona nos enterou e sufre este, ainda está a tempo perfectamente, ou simplemente chega ali, entra e xa está. O que tamamos con isto, unha vez que fagamos estas reunións, a ver que sale, vamos a ver, vale? Que necesidades temos? Oye, a veces decían simplemente un local onde xuntarse a falar, outras veces, pois se hai unha problemática de 3 ou 4 familias, buscar alguén que lle pude axudar unha charla, un teléfono de contacto, oye, me está pasando isto, como podo facer, onde teño que ir, etcétera. E tamén se ten, en principio, falado cos centros de educación, sabemos que no centro de educación hai personal especializado para tratar estes rapaces que teñen esta especialidade. Vamos a intentar o que fagamos, coordinar entre centros de educación cos orientadores laborais, as familias, evidentemente, son as que marcan as pautas, a Asociación Acrofran e o Concello. Vale? E aí, a partir de aí, pues, facer algún tipo, non sei, de actividades quincenal, mensual. Dependerá un pouco da demanda. Isto, digamos, que é o punto de partida, non? Outro día se falou, por exemplo, nesa reunión, mellor botan de menos algunha actividade concreta. Por exemplo, son rapaces que lle costa moito concentrarse e estudiar. Pois, algunha técnica de estudio adaptada a ese rapaz ou esa tal. Tamén técnicas de relajación, son rapaces moi inquietos. Atención é tanto as familias como os rapaces. E ir da man delas. Entón, hoxe, o que presentamos é un pouco esta actuación. O noso compromiso é, unha vez destas charlas que sale, seguir reuníndonos e a partir do curso que ven, o ano que ven, pois ir concretando actuacións. Cales, é o que che digo, habrá para atención as familias e habrá para atención aos rapaces, pero teñen que ir coordinadas. As familias saben o que necesitan, saben o que lles falta, e son os que teñen que trasladarnos. Se a mi familia me di que necesitan técnica de relajación, buscaremos, a medida que o fan e o Concello, alguén que axude en técnica de relajación. Se nos din que queren un local ou para reunirse unha vez ao mes para falar as familias en plan, non sei, terapia ou intercambio de problemas, miraremos, oye, podemos buscar po día, das 6 ás 8, xuntarnos 4 familias, buscamos. É dicir, según o que nos pidan, aí estaremos nos, a demanda Acrofan neste caso, e do centro de educación fundamental, pero é sempre partindo de que as familias queran e que eles nos permiten. Estamos falando dun tema delicado e con menores. Por lo tanto, sempre respetando a intimidade familiar e persoal das familias e dos rapaces. E, bueno, sin máis, poño aquí un poquinho máis técnicamente, pode concretar o que se vai falar nestas charlas. E nada, pois moitas grazas e xa lle paixo a... Bueno, vanse facer uns crípticos, vamos, estes papeliños, logo tal, para donde un poquinho que se fai, o que se pretende, que serán distribuídos así por algún sitio, e calquera persona que dê máis información directamente no Concello, aquí en Alcaldía, ou para preguntar, ou directamente no teléfono da Acrofan, con quen poderá lle dar máis información, vale? E moitas gracias.
Un niño o una niña con TDAH tiene un desarrollo cerebral diferente y para que pueda desarrollarse de forma adaptativa a su entorno, minimizando sus dificultades, será fundamental la intervención de la familia, el centro educativo y la sociedad. ¿Qué pretendemos desde este proyecto? Pretendemos atender a niños, pretendemos atender a adolescentes, pretendemos atender al cuidador que cuida, en este caso la familia, y tocar los centros educativos, porque nuestros niños pasan ahí mucho tiempo y se precisa ese tipo de colaboración. Y queremos hacer un pequeño llamamiento a la sociedad. Hace ya unos años, de la mano del AMPA del García Barros, se hizo una charla informativa sobre lo que era el TDAH. Hace cuestión de meses, desde Drogodependencias de la Consellería de Salud de esta administración local, se trajo también una persona especializada en el campo. Siempre se ha trabajado en procura de informar, asesorar y acompañar en una problemática situación, circunstancia, como la queramos llamar, que cada día está presente. Y lo que se pretende es que haya menos soledad, que haya más compañía, que haya una escucha activa y que las familias encuentren un momento y un lugar donde preguntar aquello que les inquieta. No tienen mucha información, vamos a intentar acercársela. Vale. Y lo que le pedimos a la sociedad, pues que bueno, antes de poner el grito en el cielo ante una situación que puede parecer de mala educación o de que esta criatura no está bien educada o es insoportable, que podamos pensar que a lo mejor es que el comportamiento obedece a una situación personal que vive esa criatura. O sea, empatizar, que a veces nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de los demás. Va a ser el lunes 11 y el lunes 18 de 10 a 12 en el local que tiene Acrofam en Calvo Sotelo número 7. De todas maneras, en los folletitos hay el teléfono de la asociación y el mío personal. Cualquier persona que esté interesada en acudir puede llamar y luego a partir de ahí ya vemos lo que se hace. E iba a decir que iba a estar aquí Carlos Vila, pero no puede estar porque tiene trabajo en la universidad. E iban a estar aquí las dos mamás que se acercaron hace cuestión de 2 meses a hablar con Amalia sobre este tema. Que hay mucho diagnosticado que no debería de estar diagnosticado y mucho que no está diagnosticado y que debería estar diagnosticado. Entonces, aquí otro día, podemos decir números, porque aparte yo creo que hay una foto no Facebook, yo creo que podían ser 10 o 12, que vinieron dos nais, falaron conmigo, foi cando empezamos a falar do tema, e bueno, o que te digo, entre eles, oye, pois se tetes un fillo cunha problemática, seguramente conoces outro que eu teña, non? E entonces empezamos, foi cando eles encargaron de avisar as familias que conocían o tal, a mellor a raíz desto, en vez de ser 8, somos 15. Non o sei. Según vayamos vendo, a xente pois deu paso de contar o que lle pasa dentro de seu ámbito, claro. A mellor é moito máis fácil acercarse e falar nun foro que sabes o que se vai tratar, que nadie te vai mirar como un bicho raro, que todo o mundo entende, pois como se pode dizer outro día, que un día discutas, que outro día discutas porque aguántalo tú, que yo trabajo, yo estou en casa. É moito máis, te se pode soltar antes o mellor que nun foro así que vayan 100 personas, entendes? As cousas de cada un. Hombre, hai que decir que hai que aplaudirles la valentía, ¿no? Porque normalmente cuando alguien tiene una circunstancia especial en su vida, lo que tiende es a tapar, a callar, que no se sepa y tal. Pero estas mamás que han tomado la decisión, mamás y papás, porque también había algún papá, mamás y papás que han tomado la decisión de caminar, están intentando aliviar una mochila a unos niños y niñas que crecen y que van a intentar minimizar dentro de la circunstancia que cada uno, porque no todos tienen el mismo rasero. Miran al mismo ritmo, seguramente. Exactamente. Van a intentar minimizar aquellas cosas que se puedan ir encontrando día a día. Y sobre todo, lo que sí pretenden es que el clima familiar esté reposado, porque no debe de ser nada fácil. Ya uno de por sí tiene sus propios problemas, si tiene trabajo, sus propios problemas y tal y cual. Y esta circunstancia que es
las 24 horas del día, pues a veces se hace muy duro de llevar. Por eso ellos piden un lugar donde ellos puedan descargar, desahogar, compartir, darse cuenta de que no son los únicos, que a mí me duele el pie derecho y a él el meñique, y al otro creció 3 centímetros y el otro se quedó por debajo de la media. Es algo habitual que está ahí y que hay que enfrentar, nada más. Y yo creo que hay que agradecerles esa valentía, porque normalmente tendemos a tapar, que no se sepa que... Y han dado un paso importante. Una necesidad de que realmente, si o concello te veñen pidiendo axuda, e si podes, pues debes facelo. Pa, non é a túa competencia propiamente, que podo decir, pero bueno, tampouco nos exige ir a facer ningún centro especializado. É cuestión de intentar acercar os medios a nosa población cando hai un problema concreto que afecta a un núcleo, sean de 10, de 8 ou de 40, e poder botar unha má. Pero foi como o tema igual da Gadea. É dicir, non é que nos fintaba, ah, o Alzheimer, vamos a empezar a traballar. Non, fon familias que eran daqui, dicían, temos esta problemática, temos que desplazarnos con nuestras personas maiores aquí ou allá para facer a mellor un día ou dúas de terapia. Claro, non é un coste económico, coste emocional, o coste de tempo que tens moitas veces. Veu pa aquí, oi, llevamos estupendamente un par de anos traballando. Que isto acaba en dúas sesións entre ben, que acaba facéndose algo periódico. Iremos vendo, que non se trata tampouco de facer por facer. Hai unha demanda e nos intentamos dar resposta. Hasta onde cheguemos? Pois hasta que esa demanda non lo exija tamén e nos demos, claro, efectivamente. Se trata de disponibilidade total por parte deste concello neste tema. E sobre todo que estos niños vienen siempre tratados por el pediatra, el neurólogo, luego el psicólogo, o sea, llevan su procedimiento. Nosotros estamos atendiendo ya algunos en la asociación y están bien diagnosticados y tienen tal, pero a veces, pues bueno, la medicación no la terminan de entender, nosotros no vamos a entrar ahí, no es competencia nuestra. Lo único que pretendemos hacer es escuchar, ser el paño de lágrimas, si queremos decirlo así, ayudar, apoyar, y si podemos ofertar algún tipo de actividad que minimice las problemáticas de este niño, como bien apuntaba ella, las técnicas de estudio especializadas, técnicas de relajación, cualquier otro tipo de actividad que les pueda ayudar, lo vamos a intentar poner en marcha. Y sobre todo es muy importante lo de quién cuida al cuidador. Como siempre, es un tema que desgasta y mucho. Son 24 horas al día.